¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana de Entre Surcos y Corrales. El saludo grande para los amigos cordobeses, para los pampeanos, para la gente de San Luis, para la provincia de Buenos Aires, que estuvimos recorriendo varios remates. Anduvimos en Olavarría, en Coronel Suárez, nuevamente en Olavarría, en Azul, en General Hacha, en la provincia de La Pampa y también en la provincia de Córdoba. Y son gracias las muestras de afecto que recibimos de cada uno de nuestros oyentes, de nuestros televidentes que se acercan y nos miran todos los días. En esta jornada de miércoles 25 de octubre, con todo lo que pasó con la Expo Olavarría, a cargo de Wallace Hermanos, el remate general que realizó Adolfo Kuerner en Azul y dentro de lo que fue el remate, los reproductores del Hinojo de Bru. Así que no va a haber mucho para charlar, porque, amén de eso, hoy una importante cartelera de remates, porque se viene hoy en los pagos de Azul el gran remate de Wallace Hermanos con 3.200 vacunos, a las 11 el gordo, a las 12.30 la invernada y a las 14.30 los reproductores que tiene Wallace para vender en Azul. También hoy en Bransen, haciendo la balanza para Jauregui Lorda, hoy en General Alvear, en la provincia de Buenos Aires, la fiesta de la familia Sivero, con este remate 67 aniversario, con 4.000 vacunos. Y hoy también, pero en Guanguelén, el remate de Martín y Alonso, con 1.000 vacunos, para completar la grilla, en Castel y Sáenz Valiente, en Lincoln, Aguirre Vázquez, el Oliva, Emilio Cervato y compañía, en Pilar, la cooperativa de Lenman, en Providencia, AFA, y en Villa Santa Rosa de Río Primero, la gente de Escaglia, Sociedad Anónima. No hay programación para lo que tiene que ver con los remates de cabaña para este día miércoles. Pero arrancamos en lo que tiene que ver con el programa de hoy. La primera parte, la venta de los toros puros controlados y puros de pedrigue en la exposición de Olavarría, a cargo de Wallace Hermanos. 60.000, 60.000, 60.000, 62, 64, 66, 68, 70, ¿todo querés llevar en 70? Doctor, ¿usted quiere llevar todo en 70? Que no lo entiendo lo que me dice. 68 estoy arriba, 69 si quiere. ¿Usted quiere obligarlos? Lo que pasa es que en la próxima le voy a convidar que se me ponga al lado mío, porque no se escucha prácticamente. ¿69 quiere obligarlos? No, 68, gracias igual, ¿eh? 68, por uno, 70, 72, 74, 76, 78, y 80, y 82. 80 mil allá, 80 mil, 80 mil, 80 mil pesos, 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil pesos, 2, y 80 mil pesos, 80, voy vendido. Bueno, más. Che, qué lástima, no le dije que valdrían 90, justo dije vale 80 y me pagaron 80. Pueden pagarlo más también si quieren, ¿eh? 81. 80 para el señor Mario Carpio, ya gracias. ¿Cuál lleva? El 5. 60.000, 60.000 pesos, 60.000, 62 y 4 y 6 y 8 y 72 y 4 y 6 y 8 y 80, 82. 80.000, gracias igual. 80.000, 80.000, 80.000 pesos, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, 2 y 80.000 pesos, 80.000, vendo y fue nomás. Seguro que no lo espero. Juani. El 4 vendido, gracias. 50.000, 52, 54, 56, 58, 57. Pero qué hombre firme de postura, 57. Eduardito, me das una manito vos ahí. No podés. No, 56, gracias igual. 56, mil, 56, 57, 58. Y acá me tenés que dar una mano vos, Claudia. Pero si me da una mano, Claudia, capaz que sí. 8, 8 y 9. Ahí Paco me tenés que dar una mano vos, ya que a cada uno lo voy a pedir. 9. La última. ¿Que no? 58, no lo espero, gracias. 58.000, 1, 2, 58.000, 59, 9, 60, 61, 62, 61, gracias, ¿eh? 61.000, 1, 2, 61.000 pesos, ahí Fendo y fuera más. Gracias a todos, a los 3, 4 que me corrieron. 60.000, 60.000, 60.000, la elección voy, ¿eh? 60.000, 60.000, 60.000 pesos, 60.000, 60.000, 60.000 pesos, 60, 61 y 2 y 3 y 4.
3.500 tampoco. 3 allá, gracias. 63.1, 63.2, 63.000 pesos. Va y vende nomás. Seguro que no espero a nadie, ¿no? 63.000 pesos. Va y vende. Bueno, más. Señor Carpio, gracias, Mario. El 8 me dijo. 5 y 5 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9, 60. Que no me dijo, 61. Y con opción lleva lo que quieran, ¿eh? 60.000, 60.000, 60.001, 60.002, lleva lo que quieran, ¿eh? 60.000 pesos, 60, va y fue nomás. Doctor Puñeloni, muchas gracias. 80.000 pesos, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000 pesos, 80.000, 80.000, 80.000, 80.000, eso fuerte y va vendido, atención con esto, ¿eh? 80.000, 80.000, 80.000. 82, 84, 86, 84 acá, 84 y 4 y 4 y vendido va, 84, 84, 4, 4, 1, 4, 4, 2, 86, 88, 90, 92, ponele 100 para comprarlo para acá. 92, gracias igual, muchas gracias Ortiz, 92, 1, 92, 2, 92, está por vos, ¿sí? No te arrepentiste, Fermín, te lo juro que no. Mirá que tenemos el asado el año que viene, acordate de eso, ¿eh? 92.1, 92.2, 92.000 y 1.000. Ahí vendo y fue nomás. Roser Pina, comprador, muchas gracias. ¿Qué toro llevas? 63 vendido. 70.000 pesos, según televisión del paso voy vendiendo, ¿eh? 70.000, 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
y la agricultura se logra con el respaldo de la mejor tecnología. Desde 1973, en Tandil, Agrosierras Maquinarias Agrícolas, concesionario oficial Giorgi, Mainero, Favot, Acoplado Ferrario, moledoras Loito, cortadoras y fertilizadoras Grasscutter y máquinas y herramientas Motomel, casillas Trimac, silos autoconsumos, galpones y tinglados, discos Ingersoll para todas las marcas, transitando nuestros 45 años con precios promocionales. Agrosierras de Tandil, encontranos en Facebook Agrosierras de Tandil y te esperamos en Ruta 226 y Falucho, teléfono 0249-442-4518. Agrosierras, maquinarias agrícolas en Tandil. Y también hubo vientres en el remate de la exposición, en esta nueva modalidad con la firma consignataria Wallace, con toda una comisión directiva trabajando en pos del remate. Compartimos las ventas de las hembras, exposición de Olavarría, de la mano de Wallace Hermanos. Fuerte y vendido va, 50 mil pesos, fuerte y vendido a la Sorsal, 50 mil pesos, hoy vendo las dos, y 50 mil pesos, va y la vendo nomás. No hay oferta, no hay arrepentido alguno que me diga 52, 54, 55, 54 acá, gracias. 54, 4, 1, 2, 54 y 4, y baila, vendo nomás, que no, que sí. 55, 56, 57, 56, gracias, 5, 6, 1, 2, 5, 6, baila, vendo nomás. Lo más pampa es Falabella, muchas gracias. 30 mil pesos, 30 mil, y 100 caballeros, flaco, mira que nos va a comprar. 30 mil pesos, 30 mil, 30 mil pesos, 2, 30 mil pesos, 30, baila, vendo nomás. No hay arrepentido alguno que me levante la mano y me pegue grito, ¿no? 30 mil, 30 mil, 2, oferta y va vendida, ¿eh? 30 mil y mil IVA, y fue nomás. Señor Piu. La 821 vendida, gracias, flaco. 30 mil pesos, 30 mil, gracias. 30 mil pesos, 30 mil pesos, 30 mil, 2. ¿A quién saludó? ¿O era a mí la cosa? Era un saludo, un saludo. 30 mil y mil, guarda que acá tomamos cualquier cosa, ¿eh? 30 mil y mil IVA y fue nomás. Para el amigo acá. Señor Alén, comprador, gracias. Vendida, 25 mil, oferta y van vendidas, ¿eh? Atención al negocio. 25 mil, 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 25 mil,
27 mil pesos, 7, baila, venda nomás. Seguro que no hay nada, ¿no? 27, 7, baila, venda nomás. Por fin mi perro cazó una liebre, ¿eh? 22 acá, que le agradezco que me da una mano el caballero. 22 mil pesos, una, 22 mil pesos, voy vendo las dos, y 22 mil pesos, baila, vendo nomás. No hay otro que se prenda. 22, una, 22, dos, 22 mil pesos, solo oferta, clava de chacá. 22, una, 22, dos, 22 mil pesos, baila, vendo nomás. 23, 24, 25, 26, 500, tampoco. Que no, se lo juro por Dios. Ya para tiene cara de serio, ya no manemos ni a discutirle. 25, una, 25, dos, 25 mil. No, pero se ve que no es malo, ahí se rió. 25 mil y mil y va y vendo nomás. Gracias, señor. Allá para la gente de Chillán, gracias, José, también. Una o tres van, ¿eh? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31 acá. 31 mil y mil, 31 mil. No te espero, José, seguro que no. 31 mil acá, voy por vos, ¿no? 31 mil, 31 mil pesos, una, dos, 31 mil y mil, y ahí vendo nomás. Tomás Pampa, gracias, gracias José también. Las dos coloradas vendidas. 20 mil pesos, 20 mil, la negra solo voy vendiendo, ¿eh? 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20, 20, voy vendo las dos. Y 20 mil pesos, 20, 20, va y vendo más. Seguro que no, no hay nadie, no he arrepentido, seguro que no. 20 mil pesos, va y vendo y fue. Señor José Munarri, muchas gracias a Chiquiar. 20 mil pesos, 20 mil, oferta y van vendidas las vaquillonas, ¿eh? 20 mil pesos, 20 mil. Acá, Juan. 21, 22, 23, 24, 3,500, Pancho. 200 igual te tomo. No, 3 gracias Pancho igual, 23 mil pesos, vaya, afuera va, arriba voy. 23 mil pesos, una, 23 mil pesos, van dos, 23 mil pesos, vale, ya vendo más. Seguro que no, no haya repetido nada, seguro que no, 23 mil pesos, va, fuera más. Señor Carpi llevó. Se vendieron 15 vacas con 15 crías, estamos hablando de lo que pisa, entre 10.000 y 15.500, promedio 14.066. Las vaquillonas fueron 45. 5 puras de pedrigue, 30.000, 56.000, promedio 38.666. Las más fueron 40, de 22.000 a 23.500, promedio 22.875. Por último, una ternera verdenango pura de pedrigue que se colocó en 20.000 pesos. Remates Feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas, Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Y después de las ventas, después del muy buen remate que concretó la Sociedad Rural de Olavarría junto con Wallace Hermanos, dialogamos con varios protagonistas. Primeramente con Eduardo Dumois, él es el presidente de la Rural de Olavarría. Después con Lisandro Falabella, otro integrante de la comisión directiva, con Cabaña en Olavarría, Cabaña Lomas Pampas. Y por último con Juan Chigualas, el martillero oficial y uno de los titulares de la firma Wallace Hermanos. Bueno, presidente, se está terminando una exposición más que importante en materia comercial, industrial. Y en materia ganadera, recién hace instantes terminaron las ventas, me parece que el balance debe haber sido positivo. Sí, sin duda, la realidad es que estamos muy gratificados, hemos pasado un fin de semana largo, muy interesante, muy bien, con un buen nivel de expositores y en cuanto a la ganadería y después en cuanto a la comercial, industrial también muy bien. Y la realidad es que hemos cerrado todo esto con el día de hoy, que es la venta del reproductor, que es donde el cabañero realmente cierra todo el círculo de trabajo de todo un año.
y la realidad es que creo que Juanchi hizo muy buen trabajo y había una cantidad importante de compradores, de manos levantadas, así que todo ha salido muy bien. La realidad es que creo que también el contexto político juega muy a favor, porque la verdad es que estamos bastante esperanzados en esta actividad que durante unos cuantos años hemos venido luchando en contra de la corriente, pero bueno, hoy parece que la cosa se ha dado vuelta y por fin hay un gobierno que está entendiendo, le está dando la real importancia a lo que es el sector de la ganadería y de la agricultura, ¿no? El campo, como solemos decir. Había mucha expectativa, tanto de ustedes como de la familia Wallace, porque era una nueva experiencia, era una nueva firma consignataria. Me parece que el resumen de los dos es favorable. Sin duda, sin duda. Bueno, Juanchi estaba un poco preocupado, lógicamente estaba, como quien dice, no debutando en Olavarría, porque ya le ha dado el remate a Lisandro más de una vez y le ha ido muy bien. Lógicamente que Lisandro le pone muy buena materia prima como para que le vaya bien. Hoy también la tuvimos y nosotros siempre le decíamos a Juanchi que estábamos convencidos que la cosa iba a salir, porque también es que yo creo que la actitud nuestra y la de él y todo, estábamos armando, si se quiere, un equipo, y él con su gente, que la cosa tenía que salir. Lo digo porque siempre analizo en cada una de las exposiciones que la comisión directiva también tiene que apoyar estos eventos porque son ganaderos, y me parece que hoy vi un compromiso enorme de todos ustedes, de todos los integrantes y también de productores de Olavarría. Sin duda que es así. En cada evento que hemos organizado, cuando hemos tenido Nacional de Angus, la Nación Ganadera y todo lo que tiene que ver con la ganadería, o no con la ganadería, sino con cualquiera de las actividades que concierne a nuestra cadena agroindustrial, sabemos que es muy importante el compromiso de la comisión directiva y todo lo que apoyamos. Y es lo mínimo que podemos hacer, estar presentes y para solucionar lo que se pueda solucionar, para apoyar a quien haya que apoyar. Así que me parece que no es más que lo que debemos hacer. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Una nueva exposición en Olavarría, con otra dinámica, me parece, con una nueva firma consignataria, lo decía Juanchi. La familia Falabella fue uno de los principales para que estuviese Wallace acá. Una venta bárbara, me parece, Lisandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauricio. Sí, la verdad que muy contento. Lo digo como vendedor y expositor y vendedor y como miembro de la comisión de la Sociedad Rural de Olavarría. Una gran satisfacción que Juanchi haya, Juanchi y la casa, ¿no? Todo el equipo hayan llevado adelante las ventas. Mucha concurrencia de gente, mucho interés, mucha elección. Y bueno, calculo que yo creo que estamos todos conformes, así que una gran experiencia. Lo importante, te lo decía cuando estábamos en las ventas, la importancia también de que gente de Olavarría esté comprando hoy en el remate, que eso da más importancia aún en el evento. No, ni hablar, las exposiciones no son fáciles de organizar, porque en realidad es como que todos nos ocupamos, pero nadie se ocupa, entonces hay un momento en el que tenemos que ponerle un poco el hombro a todos, y realmente la comisión se lo puso, y de hecho se han llevado muchos toros, había muy buenos toros de muchas cabañas, así que salió todo muy bien, calculo. Con un nivel genético, como bien decías vos, importante para las elecciones. Sí, ni hablar. La gente eligió mucho, pero de todos modos había buenos ejemplares y una cantidad adecuada, digamos. Por ahí mucho más, tampoco es medio tarde ya. Si bien recién ahora el agua se ha ido y hay mucha gente que está con los campos en orden ahora, pero no deja de ser un poco tarde para ponerse en la fila de remates. Y para hacer la fecha que estamos, salió todo muy bien, con buenos valores y se vendió prácticamente todo.
y en el marco de una exposición que se está cerrando de muy buena manera, tanto en lo comercial, en la parte de maquinarias, como así también en la ganadería. Sí, sí, yo vine los tres días acá a la exposición comercial y muy buen marco de gente, estuvo todo muy lindo, acompañó el tiempo, así que muy contento, una nueva etapa. Felicitación. Bueno, muchas gracias, Mauricio, como siempre. Quinto remate anual de Garruchos Agropecuarias y Los Murmullos. Viernes 27 de octubre en Nueva Galia, San Luis, Estancia El Retiro. 90 toros, Angus, puros de pedrigue, puros controlados negros y colorados. Paul Hereford, puros de pedrigue, puros registrados y Bradford. Y 570 vaquillonas, Angus, puras controladas, más negras y coloradas, preñadas y para reposición. Bradford, Elite preñadas, Hereford, puras de pedrigue, preñadas y paridas. Tarjetas, Agronación, Caldena Agraria, Galicia Rural y Procampo. Flete sin cargo, plazos 60, 90 y 120 días. Remata Alfredo S. Mondino el viernes 27 de octubre en Nueva Galia, San Luis. Quinto remate de Los Murmullos y Garruchos. Néstor Hugo Fuentes en General Hacha, viernes 27 de octubre, 2.500 vacunos. Gordo, invernada y cría. Entrando, 300 novillos y novillitos, 1.200 terneros, 800 vaquillonas y terneras, 200 vacas vacías, preñadas y paridas usadas. Destacando, 1.500 terneros y terneras de 140 a 200 kilogramos y 250 novillitos de 240 a 280 kilogramos. Te recuerdo, el viernes 27 de octubre, en General Hacha, Néstor Hugo Fuentes, 2.500 vacunos. Una mañana corta, una noche muy larga, porque me enteré que anoche te levantaste a las 3. ¿Estabas preocupado por el remate, Juanchi? Y sí, uno, la verdad es que te da un susto bárbaro. ¿Para qué te ve macañado, viste? Uno dice, no, algún día no me preocupará esto y el otro. La verdad que no te preocupan los toros, las vaquillonas, o esto, si vendrá este, si vendrá el otro. Qué sé yo, pero bueno, la alegría de cuando arrancamos con esto parecía una locura, agarrar una venta en la sociedad rural con lo difíciles que son siempre, pero le fui diciendo que diéramos el flete, que bajáramos los gastos del comprador, que atendiéramos un poco las necesidades de los compradores para que se sintieran, digamos, atendidos. Muchas veces, en estos casos cuando hay muchas firmas diferentes que venden, hay diferentes criterios. Bueno, me pareció que eso era lógico y, bueno, una cantidad de toros también razonable, por eso también se vendieron bien, viste, 50 toros, quedaron 5 sin vender. Así que yo de mi parte muy contento, muy agradecido a la gente de Olavarría, a nuestro equipo de trabajo que siempre nos acompaña, vos sos testigo, a ustedes que nos acompañan también. Y bueno, la alegría de hacer una cosa nueva, una cosa bien genuina, en un lugar bien genuino, con cabañas bien genuinas. Acá no hay nada raro, digamos, viste, son todas cabañas de toda la vida, la gente tiene 50, tiene 60, tiene 40 años. Nuevas personas, nuevas generaciones, pero es todo lo mismo, de alguna manera, en el sentido que no hay nada extraño, ¿viste? Y bueno, toros buenos, toros conocidos, me puso también muy contento que don Alfredo de Fortabá pudiera vender todos los toros, los vendió bien también, que yo nunca había trabajado con ellos. Pero bueno, don Alfredo también, otra cabaña de 60 años, el Paso tiene 60 y pico de años, allá la cabaña de los Yuyos de Bancalari tiene 60 y pico de años, 70, entonces decís, bueno, ¿cómo nos vamos a andar? Entendemos razonable, normal, viste, que no sea un lujo, pero que más o menos funcione. Así que bueno, a mí me da una alegría bárbara. Se lo decía el presidente, también el compromiso de los integrantes de la rural y también el compromiso de muchos productores de venir a apoyar el evento, que no es poca cosa en las rurales, que nosotros recorremos varias, y que vengan 7, 8 integrantes de la rural a comprar es importante. Sí, sí, vinieron porque a ellos les pareció. En algún momento nos dijeron, no, nosotros vamos a colaborar. Digo, mire, tómenlo, si les conviene, bárbaro, no se sientan comprometidos. Pero bueno, sin duda que el aporte de ellos fue muy importante, la disposición, la predisposición. En el caso del señor Zulay, Catito también, un tipo muy agradable, muy educado, muy preocupado. Así que bueno, hicimos una cosa normal, salió fluido, salió razonablemente bien, y bueno, todos conformes, cabañeros, compradores, gente que vino a visitar, así que bueno, no es fácil que queden todos contentos, pero creo que así fue. Para finalizar, el que prendió el fuego tiene nombre y apellido, Lisandro Farabella, que fue el que te hizo el convite.
Sí, pareció, Lisandro cuando me convidó, ya muy derrotado, me dice, no, yo sé que esto no te va a gustar, que esto que lo otro. Y era cierto, ¿no? Pero bueno, lo vi tan ganoso a él y tan bien dispuesto que digo, bueno, vamos a acompañar. Son generaciones nuevas, gente joven, gente con ganas de hacer las cosas y bueno, uno se siente joven también y también tenemos ganas de ir para adelante, así que cuando ves gente con ganas y con disposición, de alguna manera te contagia, ¿viste? Y como bien decía mi papá, un hombre y otro a la par en valor y fuerza crecen, ¿viste? Entonces cuando hay compañerismo, cuando hay ganas de hacer las cosas van saliendo. Así que bueno, una alegría muy grande y bueno, muchas gracias a toda la gente de La Barría, a toda la gente nuestra que nos acompaña y bueno, a todos ustedes. Y ahora sí vamos medio terminando la campaña de toros. O sea, el 25 está el remate Feria General y quedan exactamente 66 días para terminar este 2017. ¿Algún toro más va a haber? Sí, sí, ya para el 25 ya tengo anunciado 12 toros del amigo Oscar Fría, de la Fede. Pero bueno, van a ir saliendo y lo grueso ya está. Ahora lo que se vende acá por adelante es medio como de chapa. Pero salió bien, salió un año bueno, así que tenemos que estar muy agradecidos. Y seguimos en la mañana de Entre Surcos y Corrales, en este miércoles 25 de octubre. Mañana, el gran remate de La Cleide, La Barrancosa, con Feri Álvarez, en los pagos de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. El viernes, Yonco en Corrientes, con Colombo y Magliano, La Jura para la exposición de General Hacha, Garruchos, Los Murmullos, en Nueva Galia, con Alfredo S. Mondino, y la prueba pastoril del Río Quinto, con Testa Leslie Laudat, en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Pero les comenté que íbamos a estar con lo que pasó con el remate de Adolfo Kuerner en los pagos de Azul. Remate general que empezaba con la venta de la hacienda a la balanza. 25 pesos, 25 y metida va, 5 a la 1, 5 a la 2 y en 25. 10, 20, 30, 40, 50 y 60 y 70. 60 a una 2 y en 25, 60 a 22. JBS, 22, 20, 50, 70, 23, 3, 10, 23, 1, 23, 2 y en 23 pesos, 3, 20. ¿Por qué? No, 23 y 20. Sosa, 20, 50, 70, 23, 3, 10, Sosa. 3, 20, 3, 30, Sosa. 3, 40, 3, 50, 3, 60, 3, 50, 1, 2 y en 3, 50, 20. 3, 60, 3, 70, 3, 80, 3, 90, vale 4, 4, 10, 4, 20, 4, 10. 20, medio 80, 23, 20, medio 80, 24, 4, 20, 4 y medio, 4, 80, 20, 24, 80, 25, 5, 10, 5, 20, 5, 10, JBS, 5, 10, 20, 50, 70, 4, 4, 20, 4, 40, 4, 60, 4, 80, vale 5, 5, 20, 5 y medio, 5, 20 y vendí, 50, 70, vale 4, 4, 20, Jorge, 4 y medio, 4, 80, vale 5, 5, 10, 5, 20, 5, 10, unado y en 5, 10, vendí. Otra vez, 22, 22, 22, 22, 20, 50, 70, 3, 3, 20, 3 y medio, 3 y medio, 3, 80, 24, 4, 20, Jorge, 4 y medio, 4, 20, 1, 2 y 24, 20, 20. Se colocaron 77 vacas gordas entre 21 y 25,60, promedio 23,52. La manufactura y conserva fueron 49, de 15 a 19, promedio 16,96. 4 vacas holando de 20,80 a 23, promedio 21,90 y 32 toros de 17,80 a 23,20 con un promedio de 19,33. Casi 130 machos en el remate general de Adolfo Kuerner. Martillo de Víctor Cicini, la venta de los machos en Azul. 10.500, 10.500 y vendido va 20, 50, 70, 600, 620, 6,5, 680, 17, 720, listo, 7,5, 780, 18, 820, 8,5, 880, 19, 920, 9,5, 980, 11,000, 11,020, 50, 70, no, 51, 52 y en 11,000, 50 pesos vendidos. No, no quiere más. 10.500, 10.500, señal y marca líquida, muy buen novillo, 10.500 y vendido va, 20, 50, 76, 20, 50, 77, 720, 7,5, 780, 10, 780, 18, 820, 8,5, 820, 1, 2 y en 10,000, 820 que divendo, 10, 820 y vendí. 9, 6, 20, 50, 77, 720, 50, 70, 9, 8, 8, 20, 9, 8, 1, 2 y en 9,800 que divendo, 9, 8, 20.
8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos y 22 va. De cabe plata, 8.000 a la 1, 8, 20, 50, 70, 120, 50, 70, 200, 220, 200 una 2 y en 8, 220, 240, 260, 280 vale 3, 320, 3 y medio, 380 vale 4, 420, 4 y medio, 480 vale 5, 520, 5 y medio, 580 vale 6, 580, 7, 20, 50, 70, 7, 8, 8, 20, 8 y medio, 8, 80, 7, 9, 9, 20, 9 y medio, 9, 80, 9 y medio para... comprador 641-642 y en 6.400 pesos que ni vendo 64 y va. Los terneros de 160-180 kilos 39,75, de 180-200 kilos 40-41,84, promedio 41,11, de 200-230 kilos 39,40,24, promedio 39,43. De 260 y hasta 300, 50 animales, 35, 36 con 28, promedio 36, y los novillitos de más de 300 kilos a 33 con 48. Y también había hembras, pero en este caso casi duplicando la cantidad que los machos. Vemos la venta de las 263 hembras en el remate de Adolfo Kuerner en azul. 9.200, 9.200, 9.200 pesos y vendida va 2.20, 2.5, 2.80, 9.3, 3.20, 3.20, 3.80, 9.4, 9.3, 8.000 pesos, 8.000 pesos, 8.000 pesos y vendida va un lujo a la ternera, 8.000 pesos, 8.000 pesos a la una. 20, 50, 70, 100, 20, 50, 70, 200, 220, 2 y medio, 2, 80, 8, 3, 3, 20, 3, 40, 3, 60, 3, 80, 8, 4, 3, 80, 1, 2 y en 8, 3, 80, 20, 8, 4, 4, 20, 4 y medio, 4, 20, 1, 2 y en 8, 4, 20, 20. Don José, 6.700, 6.700, 6.700, 6.700, le cabe plata a esa ternera delgadona. 6.7 a la 1, 6.7 a las 2, 6.700, 700 que divento, 7.20, 7 y medio, 7.80, 6.8, 8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 8.60, 3 arroyos se fueron, 7.000 pesos, 7.000, 7.000, 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 220, 240, 260, 280, 7.3, 3.20, 7.3 al desarrollo, 50, 70, 100, 120, 6.100, 6.100, señor Echeverría, lo espero. 120, 50, 70, 200, 220, 240, 260, 240, 260 no, 280, 280, 300, 320. Señor Echeverría, 6.300, vamos. 6.000 pesos, 6.000, señor Echeverría, 20. 6.000 a la 1, 6.000 a la 2, linda ternera esa, ¿eh? 6.000 a la 1, 6.000 a la 20, 50, 70, 100, 120, 50, 70, 200, 170. Las terneras de 150, 170, 37, 39, promedio 38, 32, el promedio 38, 01. De 170, 190, 64 animales, 36, 21, 39, 50, promedio 37, 18. De 190, 210 kilos, 24 animales, 37 con 44. De 210 a 250, 103 cabezas, 35, 38. 35, 72, 35 con 60. De 250 a 290, 10 animales, 32 con 75. Y de más de 280 kilos, 38 animales, 30 con 92, 31 con 89. Promedio, 31 con 27. Martín y Alonso en Guanguelén, el miércoles 25 de octubre, 1000 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos muy buenos lotes de invernadas y excepcional conjunto de Hacienda La Balanza. Te recuerdo, el miércoles 25 de octubre en Guanguelén, Martín y Alonso, 1000 vacunos. Y para finalizar con el remate, la venta de los vientres, martillo corrido,
de Víctor Cicini. ¿Qué pisi vendida va? 4.500, 4.500, le cabe plata a esta vaca, le cabe plata a esta vaca, ternero sano, buen ternero. 4.500, 4.500, un buen negocio este. 4.500, lo que pisa la una. 550, 650, 750, 850. 4.800 lo que pisa la 1, 4.8 lo que pisa las 2 y en 4.800, 800 que divento, 4.800 lo que pisa. 8.20, 8.5. 8.5, Hernán. 4.820 lo que pisa 1, lo que pisa 2, 8.5, Hernán. Ahora te tengo que pegar. 8.20, una 2 y en 8.20. 8.5, 8.80. 8.5, Guillermo, 3 arrojos. Se vendieron 10 vaquillonas con garantía de preñez a 13.000 pesos, en tanto 56 vacas usadas con cría, lo que pisa entre 4.850 y 4.950, con un promedio general de 4.900 pesos. Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25 de octubre, desde las 11.30 horas. 3.200 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacamos 100 vacas con garantía de preñez nuevas, Aberdeen Angus negras y coloradas, parició en marzo. 60 vacas con 60 crías, Aberdeen Angus y caretas nuevas. Y además, 12 toros, Angus y Paul Hereford, de Cabaña La Fe, de Oscar Frías. Te recuerdo. Wallace Hermanos en Azul, miércoles 25, desde las 11.30 horas, 3.200 vacunos y 12 reproductores. Te recuerdo, hoy en las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, a partir de las 11, el gordo de Wallace Hermanos. A partir de las 12.30, la invernada, y 14.30, lo que será el remate de los reproductores. También hoy, en Bransen, Jauregui, Lorda, en General Alvear, Sibero y compañía. Remate 67 aniversario desde las 3 de la tarde con 4.000 vacunos en Wangelén, Martín y Alonso con 1.000 animales. Como les decía, ahora con todo lo que tiene que ver con el remate del Hinojo de Bru en los Pagos de Azul con Adolfo Kuerner, la venta de los toros de esta muy buena cabaña con origen en Deró, muy cerquita de los Pagos de Deró, para el lado de Wangelén, en el partido de Deró, la venta de los toros del Hinojo de esta manera. 50.000, 50.000 y voy. 50.000 pesos, 50.000 los tres toros, 50.000 y voy. 50.000 a la una, 50.000 a la dos, y en 50.000 pesos los tres toros obligados que vendo, 50.000 pesos vendo. Eso tengo obligado a llevar los tres toros, 50.000, 50.000 y voy. 50.000 pesos, 50.000, 50.000 los tres toros a la una. 50 los tres toros a la dos. Y en 50.000 pesos, 50.000 vendidos. 52, 53, 55, 57, 60, 58, 59, 59, 60, 59. Pará, no lo juro. 59 acá, 59.000, vale más plata y una muy buena elección. 59.000, 59.000, 59.000 pesos va la primera elección a la una. 59.000 pesos la primera elección. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 69 a la una, 69 a las dos y en 69.000 pesos que divento. 70, 71, 72, 73, 75, 77, 80. Y dice él que era de 100. 77 una, 78. Es ligero el armador, ¿eh? Sí, pero les daba de hacia 5, les daba. Y estabas contento. Estabas contento allá. ¿Cuánto iba? Ya me perdí. 78, 79, 7, 8, 1, 2 y en 78.000 pesos. Muchas gracias. 50.000 pesos los dos toros, 50.000, 50.000. Yo creo que menos de 50.000 pesos no hay toros de Bru. Se han hecho como 60 de promedio en la cabaña. 50 a la una, 50 a las dos y en 50.000 pesos los dos toros. ¿Cómo es la firma? Limoy. 55.000 me pusieron por una elección y arranqué. 55.000 pesos y va vendido. 55.000 a la una, 55.000 a las dos. Hay un torazo ahí.
país que me gusta. 55 una doy, 55 mil pesos, 55 mil euros. Nadie. 55 mil. 410 como es la firma, señor. Dolagaray. 50 mil una lección, 50 mil. 51, 52, 53, 54, señor. 55. 56, señor. Barcelona. Señor Barcelona, 56. 55, el señor a la derecha, una doy en 55 mil. Mil viene. 50 mil pesos, 50 mil, el que me queda la una, el que me queda la doy en 50 mil pesos. 50 mil pesos, 50 mil va la primera lección a la una. 50 mil la primera lección a las dos. 50 mil pesos que dime, 50 mil. ¿Cuál lleva? 6.49 para el señor Solagaray. 45 mil y vendido va. 45 los dos toros a la una. 45 los dos toros a la dos. Y en 45 mil pesos vendido. Señor Murillo, muchas gracias, 45 mil. 50 mil, elige uno, 50 mil, 50 mil, 50 mil, elige un toro, 50 mil, 50 mil, elige un toro, 50 mil, 50 mil, elige un toro a la una. 50 mil, elige a la dos. 50 mil pesos la primera. Un toro, 45 a la una, 45 a la dos y en 45 mil otro toro vendo. 46, 47, 48, 49. 49 una doy, 49. 40 mil, están los toros desde ayer a la tarde acá. 40 mil una, 40 mil doy, 40 mil. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 47 una doy, 47 doy. Arriba la señora. Salieron a la venta 21 toros Aberdeen Angus puros controlados entre 45.000 y 78.000 con un promedio de 51.380 pesos. Y para analizar no solamente el remate general, sino también los reproductores, la palabra de Adolfo Kuerner, el titular de la casa consignataria, y también la palabra de Víctor Cicini. Bueno, remate general con un poco más de 600 cabezas y el especial por segundo año consecutivo del Hinojo de Bru, sí. Con una muy buena venta de los toros, Adolfo. Sí, realmente me quedé medio sorprendido porque ya finalizando prácticamente la zafra de los toros, lograr los valores que se lograron y el interés y la gente que quedó por comprar con otro número. Entonces me resultó muy, muy, muy satisfactorio el tema de los toros. Preocupa, y lo vimos en algunas otras subastas, la colocación de los vientres. O estamos muy lejos o estamos muy cerca. Uno nunca sabe dónde está el equilibrio. Sí, exacto. Todavía no la alcanzo a comprender cuál es la situación del momento con respecto al vientre. Puede llegar a haber muchos factores. Tema clima. ¿No es cierto? Que todavía los campos y el tema después también plata, por supuesto, que la gente, los productores medianos a chicos y los a algunos grandes, también les cuesta mucho invertir semejante número en un vientre. Entonces, no la alcanzo a comprender enteramente, ¿no? Adolfo, un remate general interesante, la vaca, parecía la vaca, cualquier categoría, cualquier gordura, la vaca es muy demandada. Sí, sigue siendo la niña bonita, por más que hoy o esta semana, estos días atrás, se moderó un poco los precios, pero sigue siendo la niña bonita del mercado de lo gordo, ¿no es cierto? Tanto, todas las categorías. Quietud para la invernada, me parece que han levantado un poquito el acelerador, ya no están los 45, 46 corrientes, ha bajado 2 o 3 pesos. Creo que influyen dos cosas. Primero, que arrancó la vacunación ayer. Entonces saca del mercado un porcentaje de clientes, de compradores, razonable. Y después lo otro, creo que tenía que venir una concientización de los valores.
Pero igual, de cualquier manera, no son malos. Es interesante el precio que tiene la invernada, un poco más acotada la hembra por los express que tienen, después para venderlo gordos, ¿verdad? Adolfo, próximo remate. Próximo remate el día miércoles 8 del mes que viene, de no mediar ningún inconveniente, al mediodía como siempre. Tercer remate anual, Angus Negros y Colorados, el jueves 26 de octubre en el predio Feria Álvarez en Río Cuarto. La Cleides y Estancia La Barracosa. 45 toros, 3 negros puros de Pedrigue y 42 puros controlados negros y colorados. 60 vaquillonas primavera, negras y coloradas puras controladas y 130 vaquillonas Angus coloradas PC, 85 con cría al pie y 45 parición otoño. Remata Feria Álvarez. Flete gratis a todo el país. Feria Álvarez, el 26 de octubre en Río Cuarto. Tercer remate anual, negros y colorados, mucho más que buenos negocios. Bueno, se van terminando los remates de reproductores, hoy con una torada más que importante, Víctor, con el Hinojo de Bru. Por ahí le costó al vientre, también en una época difícil, pero en resultado general me parece un remate interesante también con el general. ¿Qué tal, Mauricio? Sí, la verdad que, bueno, una linda sorpresa. Yo tuve el gusto hoy de poder martillar por primera vez estos toros del Hinojo de Bru. Realmente es una torada que yo, de más está que haga propaganda o que destaque lo que es, porque bueno, es una cabaña muy tradicional, muy conocida. Y bueno, realmente los toros se iban de a 50 mil pesos obligados los tres toros. Así que hicimos 51 de promedio, como vos bien dijiste. Y sí, lindo remate, cuesta el vientre, viene costando últimamente los vientres vender. Yo creo que el tema del agua, como lo hemos dicho en varios remates, ha tenido también su efecto en la parte compradora. Pero bueno, por suerte vendimos los 30 toros, las vaquillonas quedaron, vamos a ver si por ahí las pueden vender particular. Pero realmente un lindo remate con un buen resultado. Y bueno, después el remate general, sabemos que la vaca gorda en cualquier lado anda bien, el toro bien. El consumo ha bajado, está muy estancado y ahí está lo que veníamos conversando recién, de que aparentemente hay una quedada en el precio de la invernada. No podría ser de otra manera, porque seguir con los 45, el ternero, me parece que hubo gente que se retiró de la compra al ver que el mercado no reacciona. Así que bueno, habrá que esperar un poquito más adelante a ver si el mercado reacciona un poco y ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Reacciona? ¿Reaccionará? ¿No reaccionará? ¿Cómo lo ves vos, que hace un tiempo largo que estás ahí? Ah, mira, es difícil predecirlo. Qué sé yo, no es que haya tanta oferta de consumo. No hay poder de compra, hay una restricción en la compra que se está notando mucho. Por suerte la vaca sigue firme. De todas maneras, vendiendo un novillo a 35, 36, livianito, o 34, 35, cuando tenés la suerte que compra algún supermercado, pero después lo que es el consumo, todo lo que es el ternero liviano, ya más de 36 prácticamente es imposible vender. Yo creo que más que el tema de la oferta, hay venta de directo también, hay compradores que se estaban abasteciendo en forma directa aparentemente, porque a lo mejor con el tema este nuevo de las matrículas se han llevado una sorpresa, los que se han matriculado se han llevado una sorpresa con todo lo que tienen que pagar, ¿no es cierto?, al blanquearse, que es lo que nunca han hecho, que esa es la realidad también, y ahora hay que pagar impuestos, como ha pagado la gente de campo toda la vida. Entonces ahora yo creo que por ahí en forma directa se debe estar haciendo un poco más de... se debe estar haciendo más hacienda directa. Eso también, los compradores van al mercado a lo mejor a comprar lo que necesitan muy puntualmente. Entonces eso también hace que el mercado no reaccione. Pero bueno, vamos a ver, a lo mejor para fin de año tenemos alguna sorpresita, que no va a ser gran sorpresa tampoco, pero por ahí estamos en 37, 38, vamos a ver. Es difícil predecir. Yo veo que hay muy poco interés de compra por parte de los matarifes y de los frigoríficos. Para finalizar, y deportivamente hablando, me parece que un año para La Pampa muy importante. ¿Para La Pampa? Sí, gracias. Para La Pampa. Sí, gracias a Dios, sí. Así que esperemos que sigan los resultados buenos.
Y le estamos poniendo punto final a esta entrega de miércoles. Nos encontramos, si Dios quiere, mañana a esta misma hora por este mismo canal. Gracias, hasta mañana.